Queridos amigos y amigas, vamos a continuar aquí en Así es Nicaragua. Antes de presentarles el reportaje de las carretas peregrinas a Popoyuapa, quiero saludar a tradicionalistas que van en esta romería. En primer lugar, don Alfonso Hernández, don Poncho, va en una carreta y va jalado por dos bueyes. Lleva de puntero a don Alejandro Cabrera. Don Alejandro Cabrera tiene más de 40 años de ir en esta peregrinación. Una peregrinación de pasión. Un abrazo para don Alejandro Cabrera. Lo mismo que a don Rafael Álvarez Payón, va en otra carreta peregrina, va con su señora esposa, Antonia Rodríguez Maradiaga. Un abrazo para ellos, peregrinos, eternos peregrinos, y que van hasta Rivas, Popoyuapa. Don Poncho Hernández, don Alfonso Payón, don Alejandro Cabrera, todos van en las carretas peregrinas hacia Popoyuapa. Y un saludo aquí en Managua a un niñito que siempre nos mira. Él se llama Santiago Reyes Ciero. Un abrazo para él, para su papá, Oliver, y para su mamá también. Viven en la calle 27 de Mayo, aquí en Managua. Proseguimos entonces. Y aquí está el reportaje de las carretas peregrinas. Fermín Alvarado Gaitán. ¿De dónde viene don Fermín? De Masaya. Sí. ¿Cuántos días tiene de estar en esta caravana peregrina? Tenemos de años. ¿Cuándo salió de Masaya? Nosotros salimos el sábado. Y llegamos a la cabeza el sábado mismo en la noche. Ayer salimos de Masaya, de la cabeza a Ochomogo. Sí. ¿Usted viene de hace tiempo a Popoyuapa? Sí, tengo 14 años de venir. ¿Y por qué viene? Porque somos muy católicos y queremos mucho al Señor. Los masayas son devotos, sí, de San Jerónimo. ¿Y usted sí, es devoto de Jesús de Rescate? Sí, señor, de Jesús del Rescate también soy devoto. ¿Qué está al frente de esta carreta? ¿Cómo se llama? Elida Pavón. ¿Por qué viene? Venimos pagando una promesa de favores que los hizo el Señor. ¿De dónde viene, doña Elida? De Masaya. ¿Hace cuánto viene? Salimos el sábado a las 7 de la mañana. ¿Y tiene tiempo de venir usted a Popoyuapa? Tengo como 12 años de vida. 12 años. Hemos visto también en esta romería que no solo llevan yunta de bueyes, sino también va jalando un caballo. Sí. ¿Qué se debe? Se debe a la dirección de todo mi devoto, del Señor del Rescate, que es un gran Señor milagroso, que me ha hecho muchos milagros. Y entonces, por medio de eso, yo he tenido una gran devoción de venir año con año. Tengo 20 años de venir. ¿Y siempre has venido en caballo o hasta ahora? Este año el único que vine en carreta, ya. Pues ahora me vine con carretón. ¿Y qué significa esta concha, este sonido que le está dando? Este sonido significa muchas cosas del Señor en el tiempo antiguo. Puede que el remodamiento, más que todo, un sonido del tiempo viejo. Muchas gracias. ¿Su nombre? José Santo García. ¿De Masaya? ¿No? De Masaya. Estamos con una sarta de flores, bien ensartada. Estamos con una sarta de flores de sacuanjoche. Esta flor también le dicen flor de mayo y es una flor nacional. La han traído aquí
los promesantes de Masaya. Y en esta ocasión vamos a hablar con una de las promesantes que ha venido al frente de una de las carretas más adornadas. ¿Su nombre? Gregoria López Ñaméndez, Jerónimo García. Sí. Sí. ¿Cuántos vienen? Venimos este 7. ¿7 con usted? 7, sí. Ajá. ¿Hace cuánto viene? Hace, vamos como sobre 7 años, de 27 años. 27 años. ¿Por sí. qué viene, doña Gregoria? Del Señor de Jesús de Río de los Regatos, por él vengo, sin promesa y con promesa yo vengo de él a visitarlo, sí. ¿Tienen una semana de estar? Sí, tenemos una semana de estar aquí, ya que venimos andando, sí. ¿Cómo es que adornaron esta carreta? Aquí se entolda con plástico y más enseguida, más encima la comida de los animales para que coman los animales. Sí. Y eso es que vienen comiendo los bueycitos. Sí. Sí. De Monimbó, decimos. Sí, somos de Monimbó. Sí. Masaya. ¿Qué le traen a Jesús del Rescate? Le traemos a su limona y el corazón abierto el corazón. Para él. Sí. Bueno, no, muchas sí. gracias, doña Gregoria. Gracias. ¡Viva Masaya! ¡Viva Monimbó! En Así es Nicaragua tengo el gusto de hablar con Luis Morales. Está coordinando con el INC una exposición itinerante de Rubén Darío. La noticia que nos llegaron es que esta exposición va a ir a varios lugares y creo que se mantiene este año. ¿Así es? Vamos a trabajar para que estas muestras de retratos y poemas de Rubén Darío pueda viajar a varias ciudades de nuestro país. Igualmente vamos a trabajar todo este año, que estamos iniciando las celebraciones del centenario, el paso a la inmortalidad del poeta. Vamos a trabajar una serie de murales en diferentes ciudades de Nicaragua. En primer lugar, ya tenemos vistas varios muros y ya trabajo adelantado, bocetos presentados para Ciudad Darío. En Ciudad Darío, toda la calle de entrada, el bulevar de entrada a la ciudad, donde se llega a la casa natal de Rubén Darío, ahí vamos a plasmar 8 murales. Uno, ya bocetos presentados, como te decía, del maestro Roger Pérez de la Rocha. Tenemos un boceto de Sara Lynn Cortés, Ricardo Morales, Leonel Cerrato, Armando Mejía, Juan Rivas, Alfonso Jiménez, Víctor Canifru y este servidor que vamos a hacer murales en Ciudad Darío. Igualmente vamos a estar presentando diferentes tipos de exposiciones. Tenemos un concurso muy bonito de niños, concurso infantil pintando a Darío para el mes de junio aquí en el Palacio de la Cultura. Y tenemos igualmente un concurso a nivel nacional que lo vamos a hacer con los colegios y con los niños jóvenes que pintan en diferentes ciudades del país, que se llama Momotombo, un homenaje a Darío a través del Momotombo. Tenemos una cantidad de actividades porque Rubén Darío nos inspira a los artistas, a los músicos, a los danzarines, a los pintores, a los literatos, a los poetas. Obviamente es un punto de inspiración y un punto de partida en nuestro arte. Vamos a estar también trabajando este año varias obras en ballet, con la Orquesta Nacional, la Escuela Nacional de Ballet, la Escuela Nacional de Danza y artistas invitados a estos montajes. Vamos a tener un montaje, quizá el más importante es el del poema La Cabeza del Rabí, porque se trata de música escrita por Luis Abraham Delgadillo y el guión también fue hecho por don Luis Abraham Delgadillo. Esos documentos los descubrimos nosotros recientemente en los archivos que tenemos del Museo Nicaragüense de la Música. Ahí está el guión de don Luis Abraham Delgadillo con los personajes, todos los argumentos, cómo se desarrolla con la música. Vamos a estar montando eso con la Orquesta Nacional y la Escuela Nacional de Ballet. Sin duda alguna es un aporte a la cultura y sobre todo nosotros que pocos conocemos a Darío. Iremos a tener el otro año, quizás en el centenario, las obras completas de Rubén Darío aquí en Nicaragua. Es muy difícil porque todavía se siguen descubriendo piezas literarias, escritos, crónicas de Rubén Darío. Nosotros vamos a hacer, sí, en Nicaragua, una reedición
de las obras más conocidas de Rubén Darío, para que nuestras, porque son ediciones que ya están agotadas en las librerías, no las encuentra uno, ¿verdad? Azul ya no lo encuentra en las librerías, Canto de Esperanza, Los Raros, España Contemporánea, el Lore Mallorca, no se encuentra. Entonces, vamos a reeditar nosotros esa obra. Muchas gracias, y así es. Rubén Darío es todo, es arte total. Con Luis Morales hemos hablado y vamos a proseguir en Así Nicaragua con una canción, Canto Errante. Un poema de Darío, musicalizado e interpretado por Ofelio Picón. El cantor va por todo el mundo, sonriente o meditabundo. El cantor va sobre la tierra, en blanca paz o en roja guerra. Sobre el lomo del elefante, por la enorme India alucinante. En palanquín y en seda fina, por el corazón de la China. En automóvil, en Lutecia, en negra góndola, en Venecia, sobre las pampas y los llanos, en los potros americanos. Por el río va en la canoa, o se le ve sobre la proa de un steamer, sobre el vasto mar, o en un vagón de sleeping car. Soy la suboficial mayor Cristian Portocarrero de León, de la Policía Turística de León. Un saludo al Canal 6 del programa Así es Nicaragua. En Terrabona, municipio de Matagalpa, existe una tradición de antaño y caracteriza a Terrabona. Es la procesión de los animales que servirán de alimentos a los feligreses que llegan a su fiesta patronal en honor a San José, patrono del municipio. Aquí vemos cerdos, vacas y toretes. Todos estos animales se exhiben antes del día principal. Los jinetes van acompañándolos hasta su sacrificio. Aquí van con un torete. Esto es tradición en Terrabona, en honor a San José, patrono del municipio. Proseguimos en Así es Nicaragua. Muchas gracias a las invitaciones que nos han hecho desde San José de los Remates y también desde Masaya. Vamos a ir en Semana Santa, ahí estaremos, como también queremos ir a Sutiaba, a Chinandega, a Granada. La Semana Santa nicaragüense es única en toda Hispanoamérica. Proseguimos dentro de un momento en Así es Nicaragua. No nos cambien, sigan aquí en Canal 6.